Hola, hola, muy buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a hablar de tres técnicas muy importantes en la elaboración de nuestro trabajo diario. Como primer lugar, vamos a ver el modo adecuado de colorear. Para esto, vamos a decorar una fichita que tenemos acá de una bonita estrella y de una fruta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a colorear la estrella. Y tenemos que tener en cuenta tres cosas. La primera, las líneas son nuestro límite, no podemos salirnos de las líneas. La segunda, lo que coloreemos debe estar llenito, llenito. Y la tercera, debemos colorear hacia un solo lado. Si es de arriba abajo, solo de arriba abajo. Y si es de lado a lado, solo coloreamos de lado a lado. De ese modo, el coloreado nos queda parejito y el dibujo nos queda muy bonito, como podemos observar en la estrella. Inclusive podemos observar ahora en la fruta, en la manzanita, en la estrella estábamos coloreando de arriba hacia abajo y en la fruta estamos coloreando de un lado hacia el otro, respetando la línea sin salirnos de la línea y haciendo que el dibujo quede llenito, llenito, de un lado a otro, sin salirnos. Otra técnica importante que vamos a aprender el día de hoy es hacer bolitas de papel y a pegar canutillo. Entonces, que este canutillo es la misma lentejuela que conseguimos nosotros dorada. Lo primero que hacemos, vamos a aprender a hacer las bolitas de papel. Para eso, desgarramos un pedacito de papel seda. De ese pedacito vamos a sacar pedazos más chiquitos y con nuestros deditos vamos a convertirlos en una bolita. De este modo. Luego tomamos otro pedacito de papel y hacemos otra bolita con los deditos. Bueno, ahora vamos a tomar nuestro osito. Bueno, la figura que se nos proponga puede ser cualquiera. Y vamos a ver la forma en la que pegamos nuestras bolitas de papel. Una técnica muy buena para evitar el desperdicio del colbón y ayudarnos a pegar es tomar una tapita plástica como esta o de gaseosa metálica. Y con la punta del lápiz tomamos la bolita. Primero untamos el poquito de colbón con el dedo. Vamos a decorar un poquito la barriguita del osito. Untamos primero la punta del lápiz o la punta del punzón en el colbón. Tomamos nuestra bolita y la pegamos. Igual, sin salirnos y bien llenito, llenito. Ahora vamos a tomar la lentejuela. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la lentejuela del hilo. La lentejuela viene así como en una especie de cordoncito y lo primero que tenemos que hacer es sacarla del hilo. Es importante que sean los niños quienes hagan las bolitas de papel y que saquen la lentejuela del hilo, ya que este tipo de ejercicios favorecen el desarrollo motriz y las habilidades de las manitas. Listo. Luego de que ya hemos sacado algunas, nuevamente tomamos un poquito de colbón con el dedo y lo aplicamos en la zona que vamos a decorar.
Tomamos igual el lápiz o el punzón, mojamos en el colbón, vamos por la lentejuela y empezamos a decorar. De esta manera vamos a terminar de decorar las patas del osito, las paticas con lentejuela y la barriguita del osito con pedacitos de papel. Espero que practiquemos mucho esta técnica a fin de que la dominemos luego perfectamente. Vamos a ver un poquito cómo quedan las bolitas de papel pegadas y las lentejuelas. Una forma en la que se facilita mucho la sacada de las lentejuelas es quitando el pedacito del que vamos a ir sacando. Entonces quitamos el hilo y así pues ya queda mucho más fácil sacar las lentejuelas. Entonces, lo que hacemos es cortar el pedacito. Cada vez que vayamos a ir sacando lentejuelas, cortamos el pedacito. Y de este modo, se facilita mucho más irlas como desgranando. Y bueno, niñas, este fue el tutorial de la mañana de hoy. Esperamos que sirva muchísimo y que tengan un muy bonito día. Chao, chao.